Buenas tardes. Bueno, pues otro de los inimaginables problemas que tenemos aquí en la ciudad de Monterrey es esto que están viendo ahorita. Pareciera que podría ser pues un simple atorón. Sin embargo, esto es un problema que sí tiene solución. Por acá es una de las soluciones, pero es un problema ya enquistado en la ciudad. Es un problema ya radical, es un problema que han dejado crecer de una manera irresponsable. Igual los tráileres, pues a toda velocidad en la carretera, mojada, es Garzazada, es avenida Garzazada. Allá va la patrulla, supongo que sucedió algo, o simplemente quieren avanzar. Aquí van los trailers. Me voy a voltear para que vean cómo viene del otro lado. Esta es la salida rumbo a Monterrey, digamos. Viene de Santiago rumbo a Monterrey. Yo venía circulando por acá rumbo a Montemorelos, Nuevo León, y me topo con esto que está detenido desde prácticamente Lázaro Cárdenas. Y ahora miren para acá. Dice Alejandro Kennedy, el nuevo Nuevo León. Imagínate nada más. Aquí el llamado es para el alcalde Colosio nuevamente, que prometió en campaña y ya estando en funciones una vía alterna para solucionar este inmanejable tráfico. Pero lo menos que podría hacer es tener patrullas agilizando el tráfico en los puntos conflictivos para que pudiera avanzar un poco más, porque no hay vías alternas. Ese es el problema que tiene la gente que vive en esta zona de acá. La gente, por ejemplo, que vive en la zona de Cumbres, pues tiene Ruiz Cortines, tiene Abraham Lincoln, puede regresarse a García. Yo quise mostrarles esto para que no se fuera a pensar que uno exagera cuando da una nota, o que uno exagera, perdón. Se me congelan las manos. Ahora para allá. ¿Me voy a bajar? Déjame nada más leerles algunos comentarios. Me voy a bajar y me voy por aquí, por el medio del tráfico, para que vean la gravedad del problema. Abraham Zavala, Luz Cabrera, José Delgadillo, Carlos Alberto. Es un atorón de ideas que nadie resuelve, es correcto. Jan de Mid, Enrique Arellano, Rolando Aguilar, Diana Guerrero, David López. Déjame bajarme para caminar un poco. Esta es la lateral de lo que viene siendo, mira, me podría echar un brinco aquí fácil, de lo que viene siendo Soriana y HEB, y se vienen por la lateral que el Casino Hollywood, alcalde, gobernador, el Casino Hollywood se está robando esta calle, esta vialidad, para hacerla interna, hacerla como lo vemos aquí, interna, pero como es tierra de nadie, como no hay congreso en esta zona, como no hay alcalde en Monterrey, mira, aquí me puedo brincar fácil. Me brinco. Me subo el tráiler. ¿Me subo o no? Chinga, ya se movió. No me voy a subir. Ya no tengo 15 años. Si no, si me hubiera... Mejor me voy a ir porque sí me subo.
Déjame leerlos un poquito, coméntenme por favor, no me dejen solo. Esto es aterrador. Es algo que la gente del sur confió plenamente en Luis Donaldo Colosio, en que habría vías alternas, ya sea por Avenida Acueducto, que ya está, o ya sea por Antiguo Camino, que ya está, o sea, un paso elevado por aquí, que los proyectos existen y que es sencillo de construir, nada más conseguir el... Hola. Conseguir el dinero, que también es sencillo de conseguir. Lo que no es sencillo de conseguir es la voluntad política. No les interesa. Déjame cruzarme por aquí. Perdón, me voy a cruzar por aquí. Es que está bien resbaloso, cabrón. Me da miedo caerme. Mira, ahí va el hípico. Vámonos. Ya no me pude bajar. ¡Ey! Deja acercarme con la raza que me está pidiendo una foto. Sí, carnal, me estoy congelando, güey. Gracias, hermano. Gracias, nos vemos. Gracias a tantísima gente que me saluda, que me pide fotos, que me ven. Miren el problema. Me voy a cruzar para aquí, gracias, para ver cómo vienen los carros en la lentitud que les estoy mostrando. Ahorita me voy a bajar allá en el puente de la Estanzuela y ahí me voy a ir caminando por el medio del tránsito. Dios, por el medio del tránsito, para que vean la inimaginable situación que padecen aquí los vecinos de esta zona, que ya es algo con lo que se topan todos los días y que no hay manera de hacer que alcaldes o diputados o gobernador se bajen de la camioneta y busquen soluciones y traigan expertos y vean la manera de darle salida a esta situación que enfrenta la ciudad de Monterrey, no nada más de basura, no nada más de sequía, sino de esto. Miren, ahí está. Ahí está. Miles y miles y miles y miles de automóviles. Bueno, ya me regañaron. Me regañó la señora. Vamos a ver cómo estoy de aquel lado de la Estanzuela, para ver si estoy exagerando. Aquí podemos ver nuevamente hacia allá, hacia acá, completamente detenido. La gente pues apechugando, no hay de otra. Sé que son temas difíciles, sé que no son temas de que se resuelven de un día para otro, pero también sé que el alcalde Colosio, que el alcalde Adrián de la Garza, que el gobernador Samuel García prometieron, hicieron propuestas y ni uno cumplió. Nos estamos congelando, la verdad es que sí está haciendo mucho frío. Vamos a asomarnos de este lado a ver qué vemos. Ay, Dios. Miren la cantidad de carros que vienen de este lado. Ay, Dios. Miren esto. Son las 4:40 de la tarde. Y esta es la ciudad de Monterrey.
¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cuántas nuevas plantas caben? ¿Cuántos fraccionamientos? Les voy a dar un dato que los va a asustar. De toda esta zona del Cañón del Guajuco, nada más se ha fraccionado el 40% del 100% de los permisos que se han dado. Si me lo preguntan a mí, yo los reduciría a la mitad y los haría más sustentables. Porque finalmente las vialidades ya no van a poder crecer y los carros van a haber cada vez más y más y más automóviles sobre las mismas vialidades, que son estos tres carriles que vienen de Linares hasta Constitución. Son tres carriles nada más. Aquí podemos ver a los tráileres que debería de estar restringido su acceso debido a que existe el libramiento de Allende. Aquí vienen los tráilers prácticamente pegados al muro, delante de autos pequeños, compactos. Gracias a tanta gente que me acompaña. Tengo mucho frío, oigan. De verdad tengo mucho frío. Vean la carretera en Laredo, dice Mario Cobos, sí. Lupina Reina, Bruno, Magdalena, Rodolfo Ruiz. ¡Hey, adiós, carnal! Gracias a toda la gente que me saluda. Así es todos los días, Diana. Exactamente, así es todos los días. El gobernador Samuel García y el alcalde Luis Donaldo Colosio, con su nuevo Nuevo León y con la nueva política, prometieron darle solución pronta, inmediata y expedita al problema de la carretera nacional, que era adecuar Avenida Acueducto o adecuar Antiguo Camino Villa de Santiago. Cualquiera de los dos es una buena opción. Sin embargo, lo que no es buena opción es el interés de los personajes que gobiernan, que llegan, hacen sus promesas, se sientan en el poder y no le vuelven a dirigir la palabra a nadie. Aquí voy caminando por el medio de la carretera nacional. Los carros van prácticamente detenidos. Y la... las filas son interminables. Según tengo entendido, pues esta larga fila de carros viene desde Los Rodríguez, que son unos 8 kilómetros más para el sur. No le puedo subir a los mensajes porque está... ponte Nuevo León, dice Juan. Pues todos burlándose, pero nos estamos burlando de nosotros mismos, porque... pues simplemente por donde le busques no vemos que haya... Están detenidos completamente los automóviles. Si quieren ver para allá, nos podemos dar cuenta que están completamente detenidos. Que no hay para dónde poderse salir, que no hay para dónde poderse esquivar. Quiero llegar a aquel puente peatonal para... Quiero llegar a aquel puente peatonal para igualmente subirme y mostrarles desde ahí la inimaginable problemática que padece la ciudad de Monterrey en su zona sur, bueno, prácticamente toda la ciudad, pero en su zona sur, donde prácticamente diario son horas y horas y horas de filas interminables, sin accidentes, sin choques, sin carros detenidos, sin carros descompuestos. Es simplemente la mala planeación de una ciudad que ya se nos vino encima, que ya se nos echó encima y que ya
pues cada día es más difícil pensar en las soluciones que se puedan tener. Sí las hay, me voy a cruzar aquí. Incluso aquí estoy en una de las soluciones. Esta parte de acá, que también se la robó este fraccionamiento. Esta parte de acá tendría que ser una carretera de dos carriles que se junta con la de los moteles, que también se la robaron los moteles, y que da acceso hacia el norte de la ciudad. Sin embargo, pues habrá gente muy influyente que tiene tomadas las vialidades, y que no hay autoridad. Ya pasamos por las del PAN, por las del PRI, por las independientes, por las de Movimiento Ciudadano, y pues parece que son amigos de todos, o les gustan los mismos regalitos, pero el caso es que sigue completamente igual. Oigan, y se me está acabando la pila, no voy a llegar al puente. Déjame cruzarme por aquí, porque no voy a llegar al puente. Me queda dos. Como vengo de hacer el otro en vivo, gracias. Como vengo de hacer el otro en vivo, miren la velocidad de los trailers. ¿Qué les parece? Que se atraviese un carro compacto ahí. ¿Qué le parece, alcalde? Que viniera un familiar suyo atrás de ese tráiler y que lo estampara contra el río. No se vale, ¿verdad? En fin, pues esto es lo que... Déjame... Ya, esto es lo que ve. Voy a tomar la foto para despedirme. Porque ya... Ya prácticamente no veo nada. ¿Quieren que me siga hasta que se apague? Me sigo hasta que se apague. Todos los días, la gente que vive en esta zona de la carretera padece esta dramática situación, dramática, ¿eh? Y bueno, mi función es mostrarles lo que el gobierno no nos muestra, es mostrarles lo que eso no nos muestra, las carencias, las necesidades de la ciudad, las omisiones de los políticos, las mentiras de campaña, etcétera. Adiós. Yo con muchísimo gusto, donde voy encontrando situaciones, las voy mostrando. Vamos a tomarnos aquí al río. A ver qué vemos. Y para terminar, me voy a retornar y les voy a mostrar algo que es independiente de la... Miren, este era el puente original. Es lo que les quería mostrar. Este era el puente original, este es el sostén del puente que era principalmente, o que era el puente que cruzaba, que por el que pasabas en este río, que es el río La Silla, supongo, cuando la carretera era más sencilla. Miren la cantidad de automóviles, por más que quieras, no hay manera de... Adiós. Por más que le buscan, no hay manera. Vienen los trailers. ¡A millón! Aquí vemos las bajadas. Les voy a mostrar algo. Aquí les voy a mostrar algo que en realidad es un crimen, pero hasta que no lo vean. Este movimiento ya agarró vuelo. Este movimiento, son miles y miles de personas las que lo seguimos, las que nos estamos dando cuenta de la realidad. Adrián Ramos, saludos.
Adiós, adiós, adiós a todos. Es que cállate, me voy, mira, entre el frío, entre la lluvia. Saludos hasta Podaca, Hugo Nieto, Ramiro Uribe. Mira la velocidad de los trailers. ¿Alguna patrulla que nos mande, alcalde Luis Orlando Colosio? Si no anda comiendo o anda por ahí en un evento, mándenos patrullas aquí a la carretera nacional. Vienen los trailers a 120 kilómetros por hora, alcalde. Qué inhumana decepción de todas las autoridades al prometer y no cumplir. Voy a pedir right. Voy a pedir right a ver si podemos ver un poquito más hasta dónde llega, pero primero les voy a mostrar lo que están haciendo con el río aquí aquí a la altura de los moteles. Por si acaso hubiera alguna autoridad que estuviera interesada, que tuviera principios, que tuviera ética y pudiera venir a revisar lo que el dueño de este terreno le está haciendo al río La Silla o al río La Chueca o no sé exactamente qué río será. Pero ahorita se los voy a mostrar la manera tan brutal en la que se roban la tierra sin ninguna consecuencia. Ya sé que ya se apañó, pero los vamos a apañar más, miren. Voy a correr porque se me está acabando la pila y luego voy a pedir aventón porque quiero mostrarles hasta dónde llega el tráfico. A ver quién me da aventón. Aquí voy en medio de la carretera. Pero pues es que miren los charcos. Ya vente el bofe, ¿no? Me moriré en la raya. Fíjense lo que le hicieron a este río. Fíjense lo que le robaron a este río los dueños de este terreno. Aquí se lo voy a poner, alcalde Luis Orlando Colosio. Aquí se los voy a poner, 42 diputados. Aquí se los voy a poner, regidores, inspectores, alcaldes y gobernador. Este es el ancho del cauce del río que dejaron. Estamos a una cuadra del HIV por si se pierden. Estamos de enfrente del motel Misión. Estos señores de allá, alcalde Colosio, diputados locales, se robaron el río de aquí. Miren lo angostito que lo dejaron. Me imagino que se van a dar cuenta cuando se venga una crecida, una llovida tremenda. Mire, alcalde, la velocidad a la que van los trailers. Cuando se venga una crecida y haga falta el cauce del río, que es de aquí, los voy a contar los metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 16 metros. Aquí me estoy metiendo, 16 metros de relleno frente a la vista de todos en la orilla de la prolongación Garzazada. Se aventaron esta reja de aquí y se robaron todo este terreno, ¿eh? Yo le calculo le calculo unos 4,000, 5,000 metros, a $1,000 el metro cuadrado, échenle, $40 millones. 4,000, 3, por 4, 40, alguien que me ayude. Todo este terreno se lo robaron, alcalde, todo, ahí está la tierra con lo que rellenaron, mire. Y dejaron esta pequeña angostura del río para que pase el agua, además completamente enyerbada. Ahí van las personitas
cruzando el camino. Y bueno, es lo que se encuentra uno cuando se baja de la camioneta, cuando camina y cuando se da cuenta del robo de tierra, de la injusticia y de la impunidad que tenemos en los gobiernos en la ciudad de Monterrey y en el estado. Me hubiera ido en este camión chingado, güey. No queda muy rápido, güey. Me hubiera ido en ese camión. Bueno, déjame ver. Déjame ver. Me voy a tomar la foto aquí para que... para que no diga que fui yo. Para que no quede por mí. ¿Sigue la fila? ¿Cuánto tiempo tenemos? Sigue la fila interminable. Siguen los automóviles detenidos. ¿Veas? ¿Ya vieron la manera en la que se están robando el río? Así se han robado todos los ríos. Y los que no se los han robado, los tienen rellenos completamente de basura. Esta es la realidad de Monterrey, oigan. No se agüiten. Esta es la realidad de Monterrey. Yo los voy a invitar, me quiero subir al camión, pero los voy a invitar a que veamos un poquito más. De las interminables filas. Estoy empapado, ya me vieron, ¿verdad? De las interminables filas. Gracias. Miren. Miren. No se asusten, ¿eh? Son kilómetros y kilómetros y kilómetros. No quiso que lo tomara ni nada, bueno, no lo voy a tomar. Pero gracias a la gente también que de todo corazón y de toda confianza, hey, y con toda confianza me dan aventón. Vamos a subirnos aquí para ver hacia allá, hasta dónde llega la fila. Aquí está la pobre gente esperando el camión por horas y horas. Estas adecuaciones viales que se sacaron de la manga. Nuevamente les recuerdo, les repito, mi respeto, mi aprecio, con toda la educación, para los alcaldes, para los diputados y para el gobernador. Pero tengan ustedes también respeto, tengan también obligación y tengan también el valor de cumplir sus promesas
o de al menos aligerar los problemas que hay. Aquí voy a subir para mostrarles nuevamente la inimaginable toma. Ojalá trajera el dron. No traje el dron. El sábado le voy a volar el dron en un lugar muy especial. Ahorita pues solamente mostrarles esto. No sé si se den cuenta de la realidad y de la, del trasfondo del problema. Aquí está. Yo me estoy congelando, pero voy a tomar la foto. Me voy a cruzar para el otro lado. ¡Ay, ese güey ya me mojó todo! ¡Ay, ese güey también! Mira, ¿por qué me está tomando a mí? Bueno, pues ¿qué más les enseño? Miren. La gente pita. Son horas y horas y horas de tráfico las que lleva la gente aquí. Pues que me estoy tomando yo. Disculpen, es que se está mojando el teléfono, ya me tengo que despedir. Aquí está la postal del Nuevo León en la carretera nacional. Ya me voy a despedir de ustedes. Falta la de atrás. Y bueno, si me acompañan abajo, nada más para... Miren nada más. Ya. Ya váyanse saliendo, ya terminé. Ay, güey, casi me apachurra este vato. Ya me mojó todo. Jefa, prende el boiler. Ay. Porque si no me va a dar pulmonía. Miren. Perdóname, pásale. Miren nada más. Nuevamente el llamado es muy sencillo. Alcalde Luis Donaldo Colosio, cumpla su palabra que le vino a dar a la gente del sur de completar la adecuación vial de Avenida Acueducto o del antiguo camino a Villa de Santiago, junto con el gobernador del estado, su compadre Samuel García. Tengan los pantalones para representar ese nuevo León que nos llaman y que nos dicen que son, y vengan y denle solución pronta, rápida y expedita a los problemas de la ciudad. A estos, miren. A estos problemas. A esta inimaginable... Ahora, no quiero ser gacho. Miren los cables de alta tensión en el mero puente peatonal. Miren los tráileres a la velocidad a la que van, alcalde. Adiós. La gente pues sigue. Wow. Este vato estaba haciendo la fosa séptica. Ya se imaginarán, me ando camareando, hasta desmayando. A ver si nos podemos subir al camión aquí para que nos llegue hasta el final de la fila. Pásenle. Van las personitas caminando.
¿a qué hora va a salir toda esta gente? Otro problema, miren la humedad que hay en los, la humedad que hay en las, y las filtraciones que hay en las, pues como se llame algún ingeniero civil que me diga, en las ballenas o en donde se ponen las columnas, también eso es peligrosísimo. Qué bárbaro, debería haber un filtro ahí para, pero bueno, pues ahí ya, no podemos estar peleando con dragones día y noche, todo el tiempo, todos contra todos. Mira dónde se va a bajar este muchachito de este carro. Miren dónde se va a bajar. Para jugar póker, para cruzar el puente y salir a las canchas que están de este lado. Bueno, que tenga mucha suerte. Adiós. ¿Necesitan algo, güera? ¿Segura? Ándale pues, sí. ¡A su madre! ¿Gusta el frío? Es que estaba la señora como que con la camioneta descompuesta. Yo quisiera de verdad que vieran a la velocidad a la que vienen. Mira. Mira la velocidad a la que viene el... Miren nada más. ¿Se imaginan que se atraviese un carro compacto o un niño? Porque aquí es una zona residencial, oiga. No sé si lo sabían, aquí es una zona residencial. Así lo decidió el gobierno. Y aún así, tienen estas filas de tráileres que nosotros tenemos aquí al menos una hora. Es la hora que lleva detenida la vialidad en la zona sur de Monterrey. Es este... hacer nada, porque esto lleva adiós. Gracias a toda la gente que me saluda, que me reconoce. La fila te puedes tomar para el carril de aquel lado, pásate para el carril de aquel lado primero. Vamos a subirnos aquí. Aquí, ahí vengo, espérame. Vamos a subirnos aquí. ¿Qué hubo? ¿Qué hay? Vamos a subirnos aquí. Hemos avanzado entre caminando a Raite con Julio unos... pues unos 10 kilómetros. Unos 5 kilómetros. Y les voy a volver a mostrar la carretera. Y aquí termino porque me puedo ir hasta las Misiones. O me puedo ir hasta el barrial, para que lo sepan. Miren. ¿Dónde están los apoyos viales? ¿Ah?
A su mecha, güey. Bueno, pues qué buen jale me aventé. Me dio mucho gusto mostrarles la realidad. La realidad de Monterrey. Lo que en realidad es. No lo que nos cuenta. Voy a tratar de hacer un acercamiento para que vean desde dónde viene la fila. Nah, tengo las manos muy mojadas. Miren. Es interminable. No se alcanza ni a ver. Es interminable la... Bueno, se ven las luces. Es interminable. Ahí va para este lado. Nuevamente, muchas gracias por... Ya me voy a quedar aquí. La neta, los que se puedan regresar. Que les leo. Max Vázquez, Alma Idalia, Perla Méndez, Ana María Aranda, Juan Cisneros, Chilango DF, Andrés Díaz, Gerardo Lira, gracias, Alicia Navarro, gracias, Enrique Arellano Moreno, gracias, Pilar Rocha, que se salga de la oficina a trabajar, pues es lo que yo les digo, Jenny Hernández, Rodolfo Ruiz, Sánchez, Helen, Carlos Quintero, Carolina Rodríguez, Roxana Roca, qué triste, tan mal que está Monterrey, con la lluvia se puso horrible el tráfico, saludos, José Arístides, cuantísima gente, qué bárbaro. No hay alcalde ni gobernador para Nuevo León, dice Sandra Torres, Juan Poblano, en la autopista Monterrey Nuevo Laredo el tráfico está más o peor, tiene razón, Malena Marín, Carlos González, así está por todos lados, date la vuelta Pato a la normal, Miguel de Martínez, gracias Javier Lozano, Hugo Nieto, La Doña, compartido, gracias, Perla del Mar, Juan Cisneros, no acabo, son miles y miles de comentarios, y son miles y miles de personas. Enrique Zambrano, Lozano, saludos. Berenice Jiménez. Rafael Cárdenas. Daniel Villarreal, saludos. Enrique Zamorano. Ernestina Olivares. Juan Rodríguez. Hijo de su madre. Ya no puedo, ya me... ¿Qué les parece? Bueno, pues aquí les paso yo clara y ciertamente lo que está pasando, lo que se está viendo, lo que está sucediendo y no lo que nos cuentan las autoridades. Soy Pato Zambrano.